Hola chicos, esto no te compliques. Hoy les voy a explicar qué es lo que me sucedió en la salida de ayer. Tuve un pequeño percance y los frenos no me funcionaron del todo bien. Y gracias a Dios tenía el freno delantero en óptimas condiciones. Y hoy voy a chequear por qué no me funciona bien. Se puede apreciar que ya no tiene suficiente recorrido, puede tocar acá la pieza y por eso voy a chequearla, voy a desarmarla a ver qué es lo que sucede. Lo que debe tener todo ciclista son sus herramientas y en ciclismo comúnmente se utilizan este tipo de llaves, ok, que son las llaves en Allen, por así decirlo, Allen creo, L. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con nuestro freno. Como podemos ver, son calipers mecánicos. El mecánico se le llama porque tiene la guaya. Y no son hidráulicos porque no usan un sistema de liga. Y son de montaje posterior, post-mount. Ok. Montaje posterior, o sea que va de la parte posterior y no lateral. Así que voy a usar mi llave y voy a aflojar los tornillos para ver qué es lo que sucede. Ya sacamos los tornillos, okay, lo colocamos en el suelo para que no se nos pierda y sacamos el caliper. Vemos que no tenga ninguna marca no muy común y vemos a ver cómo están las pastillas. Vamos a revisar cómo están las pastillas, ok. Es algo fácil. Por la parte interna, el caliper tiene las mismas tuercas, tornillos. Vamos a ver si hay que reemplazarlas, lijarlas o aplicarle algún truquillo, ok. Estas son nuestras pastillas. La parte interna tiene bastante desgaste, pero no lo suficiente como para que deje de frenar. Ok, vemos que tiene algunas raspaduras, si podemos apreciar. Y eso indica que el disco está haciendo contacto con el caliper y por ende no frena bien. Vamos a ver la otra parte del caliper. Este sí está bastante desgastado, muchachos. Hay que reemplazarla o mandarla a volver a empastar. Ok, así que atento. ¿Qué vamos a seguir haciendo? Vamos a tomar una lija y vamos a raspar la superficie de la pastilla. Es solo un poco para que se le quite cuando se le llama cristalizado, que agarra un brillo y el disco se desliza y pierde la superficie áspera. Ok, tengo las dos pastillas
le hicimos algo de para que recupera la parte áspera. Tengo las dos, una más fina que otra, pero mientras busco el recambio, o sea el repuesto en mi patria querida Venezuela, creo que va a tardar algo y va a costar algunos dineros. Veo que tiene algo todavía y me puede funcionar. No soy un corredor profesional élite, por ende no freno muy, no tengo competencias a altas velocidades, pero voy a utilizar la que tiene un poquito más en la en el caliper, en el que tiene el pivote, porque ella va a ejercer un poquito más de presión cuando frena. Y la que va fija, o sea que no tiene mucho movimiento, la parte B la pongo acá. El caliper tiene una especie de imán y cuando encaja, encaja fácilmente. Como vemos, no sobresale, y para eso tiene un tornillo en la parte trasera para graduar. Le damos unas cuantas vuelticas hasta que sobresalga algo en la pastilla. ¿Okay? Vemos que ya sobresale algo. Y vamos a volver a armar. Habíamos dicho que el disco pegaba, ¿verdad? ¿Ves cómo se comió algo? Entonces eso quiere decir que está encaja en el disco. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a armar y vamos a atornillar de nuevo. Es muy fácil, así que no se compliquen. Ustedes mismos pueden hacerle mantenimiento a sus bicicletas. Ojo, con mucha atención, porque puede ser peligroso. Disculpen. Ok. Es muy fácil. Conozco amigos que pagan una millonada de mantenimiento en sus bicis, y si tienes el dinero, pues hazlo. Si no, pues tú mismo puedes hacerlo. Es bastante sencillo. Apretamos lo suficiente para que no se salga en una salida. Ok, vamos a aflojar la guaya para que vamos a volver a graduar. Estaba duro. Vamos a soltarlo completo el caliper y vamos a encajarlo. Queda muy muy fijo. Y vamos a atornillar. Tomamos los tornillos. Podemos ver que este orificio no es netamente circular, o sea, es medio ovalado, para que tú puedas hacerle como una especie de corredera, puedas correr el caliper para que puedas quedar mejor graduado. Acuérdense no apretarlos del todo, por si hay que hacerle algún movimiento, vamos graduándolo poco a poco. Ya lo tenemos casi armado. Esta rosca que está aquí es una especie de corredera para grabarlo. Supongamos que en una ruta, una salida,
no tenemos las suficientes herramientas o tiempo, con esto lo apretamos para que tenga más tensión la guaya, o si está muy frenado entonces le bajamos, entonces esta camisa, esta funda va a ceder un poco, ¿ok? Hasta aquí llega el caliper sube y aquí frena, ¿ok? Así que bien flojito puede ser que tenga la tensión que deseamos. Apretamos la guaya y estamos casi listos para la ruta. En la manilla del freno también tiene una especie de corredera. La vamos a volver a ingresar a donde estaba. Esto lo hice en la salida ya que sentía que no tenía mucho frenado. Es bueno dejarla en cero para que luego, así está bien, para que luego podamos ver si es necesario en plena carrera alzar. Veo que no frena, no se necesita un poco más de tensión la guaya. La aflojo, la subo hasta donde supongamos que pueda apretar. Apretamos en la tuerca y probamos. Quedó con mucho, le quitamos un poco. La corremos tan solo un poco. Este es parte de sentido común, hay que probar, frenar. Y listo, ahí tenemos nuestro frenado completamente óptimo. Y listo, ya tenemos nuestros frenos mecánicos completamente funcional. Ahora voy a probarlo en la ruta para ver qué tal quedaron. Recuerde que todo es probando. Volvemos a apretar las tuercas para que no se vayan a tener un accidente en la ruta. Pero recuerden muchachos que ustedes mismos pueden hacerlo. No te compliques. Esto fue un pequeño tutorial para todos nosotros.